Bien, pues ya estamos enlazados con un proyecto de la Ciudad de México. Se llama Bromance y para platicarnos de este buen proyecto está con nosotros Lalo y Gus. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, muy bien, muy felices de estar aquí. No, hombre, más contentos Sí, gracias por nosotros. darnos este espacio. Platíquenme, ¿desde cuándo están trabajando Bromance? Bueno, el proyecto Bromance surgió en 2018, específicamente en octubre, pero oficialmente nuestro primer sencillo fue liberado en junio de 2019. El primer sencillo fue Tatuaje y bueno, a partir de esta fecha estamos activos en este juego loco. Justo ya tienen un par de años. ¿Cómo han sentido esa evolución del proyecto? No siempre es fácil comenzar un proyecto con con características cercanas al pop y otros rhythm and blues, al soul. No siempre es fácil las fusiones, no siempre es fácil aterrizarlo en un primer acercamiento, pues, a la composición o a crear, pues, música. Pero ¿cómo han visto ustedes este camino hasta este 2021? Pues no ha sido nada sencillo, evidentemente, pero bueno, nuestra propuesta yo creo que es lo que nos ha mantenido. Básicamente tratamos de mostrar el empoderamiento especialmente gay y también la autenticidad de cada uno de nosotros. De hecho, bueno, tenemos diferentes sencillos. El primero es Tatuaje en 2019, posteriormente lanzamos uno ese mismo año, Baby Boy. En 2020 liberamos Luces de Neón en toda esta pandemia. Y finalmente el más reciente es Candyland. De hecho, también liberamos nuestro EP el día 30 de abril, se llama Bromance, pero bueno, no ha sido nada, nada sencillo. Sin embargo, continuamos trabajando lo más duro posible, creamos nuestras propias oportunidades y siempre con nuestra meta. Sí, y efectivamente, aparte, como tú lo comentabas, el R&B, bueno, aquí en México no es muy escuchado, así que sí es algo nuevo para la gente escucharnos. Y bueno, con esta propuesta, aparte de ser R&B enfocada a la comunidad LGBT y más, sí ha tenido un crecimiento. Al principio, bueno, la producción era más básica, hemos tratado de ir cambiando de productor, que se vaya acoplando a las necesidades del proyecto conforme vaya creciendo también el equipo de trabajo. Con Bromance, bueno, nosotros decidimos decirle equipo de trabajo a todas las personas con las que están con nosotros, porque también forman parte de Bromance. Claro, oigan, ¿y cómo fue entonces aterrizar la idea musical del proyecto? Si bien, como bien lo mencionas, no es un género tan consumido acá en México el R&B, y que también se puede, justo como yo lo hacía, confundir con un pop tradicional. ¿Cómo se enfrentaron a ello ustedes como proyecto en esas primeras reuniones de creación? Bueno, pues Bromance es básicamente una mezcla, R&B, pop. Mi parte sería el R&B y en este caso la parte de Gus sería el pop. Cuando comenzamos a platicar un poco de cómo iba a realizar el proyecto, bueno, decidimos que fuera principalmente el género R&B, ya que no es, como bien lo mencionas, algo muy consumido en México. Entonces queríamos, bueno, partir desde este punto para poder localizar a más gente que le pudiera interesar este género, que no lo confundiera tanto como con un pop un tanto urbano. Y pues nada, esa es como nuestra identidad en este momento. De hecho, nos sentimos muy a gusto, perdón, tratando de jugar un poco con este género. Lo hemos estado mezclando también para que sea un poco más, para que pueda llegar más fácil a la gente. Los sencillos han sido mezclados, por ejemplo, con trap, con pop, una balada también completamente R&B, como en el caso de Luces de Neón, y actualmente Candyland, pues es R&B con funk. Entonces creo que es una mezcla que tratamos de realizar para poder llegar un poquito más a la gente aquí, especialmente en México. Sí, bueno, también yo creo que en cuanto a las entrevistas y los podcasts, también nos ayudan para poder dejar en claro los géneros que utilizamos y la gente vaya entendiendo un poco más estos géneros que casi no se escuchan aquí en México. Claro. Oigan, también mencionaban que de alguna forma era un proyecto pues enfocado a la comunidad LGBTIQ más. Me parece que se ha estereotipado mucho a la comunidad, ¿no? De repente pareciera que Sí. solo hay una paleta de colores, solo hay un estilo musical, solo. Sin embargo, es muy diverso. ¿Ustedes cómo desarrollan ese lazo, pues, con la comunidad en cuanto a lo estilístico y lo musical y como proyecto musical? Wow, bueno, pues bueno, nos decidimos prácticamente que el proyecto fuera LGBT, completamente abierto, porque vaya, es como la identidad, no podemos ser falsos. Y sí, evidentemente también mucha gente estereotipa a la música gay
como con esa música de antro, como muy, muy llena de energía y mucho para andar ahí Y la bailando, pero imagen, ¿no? la imagen, el estereotipo de un chico gay, ¿no? Pero realmente tratamos de romper todo esto y alejarnos un poco más para que no sonáramos o no nos vieran tanto como un chiste, ¿sabes? Porque eso también suele pasar bastante. Tratamos de alejarnos para que nos pudieran ver un poco más serios, que pudieran entender que esto es música, sí, enfocada para la comunidad LGBT, pero pues vaya, cualquiera de cualquier persona, sin importar su identidad sexual, puede escucharnos sin ningún problema. Actualmente el 70% de las personas que nos escuchan son mujeres y hemos recibido muy buenos comentarios de que se identifican, de que les gustan las letras y demás. Entonces, pues sí, evidentemente el proyecto, reitero, es LGBT, pero tratamos de que todo el mundo pueda consumirnos, todo el mundo nos pueda escuchar y se pueda sentir a gusto e identificados con nuestras letras. Sí, así es como dice Lalo. Bueno, en sí, el proyecto es abierto abiertamente, perdón, LGBT, ya que nosotros queremos que no taparlo como en otros grupos que posiblemente haya personas vaya de closet o que no apuestan mucho por abrirse ante el público debido al miedo que puedan tener de que su música no se escuche. Sin embargo, las canciones están enfocadas a todo tipo de público y queremos más que alejar, bueno, sí, que todos lo escuchen, pero crear una imagen diferente, una imagen más seria, una imagen no tanto a la parodia, como decía bien mencionado Lalo, que muchos se van por ese lado, que no está mal, es muy respetable, pero siento que hace falta un poquito más de personas que se enfoquen en el lado serio y en el lado artístico, más que en la comedia, porque ya hay muchos en la comedia. Claro, sí, no, y aparte creo que entre más natural sean los proyectos de cualquier comunidad, también es fácil, pues, pues sí, la reacción y los lazos, no solo con una sola comunidad, sino con más Claro. públicos. Y justo platicabas un poco de que su público ahora es un poco mayor de mujeres, pero platíquenme cómo ha Sí. sido la respuesta en general de los públicos que ahora los consumen. No solo pues el género musical, sino las temáticas y demás. Wow, pues la verdad es que nos sentimos completamente agradecidos, muy, muy bendecidos de poder tener una muy buena respuesta acerca de la gente que Sí. nos puede escuchar. Cuando comenzamos, vaya, muchos nos decían, es que es algo nuevo, no hemos escuchado a tres integrantes cantar pues este tipo de música, ¿no? Un tanto urbana. En cuestión de los videos también tratábamos de hacerlo como un poco más urbano para que igual pudieran identificarse. Pero justo ahora, pues sí, el gran porcentaje de nuestros escuchas son mujeres y nos encanta recibir mensajes muy positivos respecto a que se sienten empoderadas las chicas. Y también hay muchos amigos heterosexuales que igual nos dicen, ah, oye, me gusta Baby Boy, ¿no? Sin importar el título. O, no sé, personas gay que también nos han dicho que se sienten, no sé, se sienten muy sexys cuando escuchan, por ejemplo, Tatuaje o muy empoderadas cuando también escuchan Candyland. Es una respuesta muy positiva, la verdad. Sí, yo siento que tiene mucho que ver el tema, bueno, el tema principal de Bromance es el empoderamiento, ¿no? Ser auténticos, como dice Lalo, lo repite mucho en redes sociales, de hecho, para que puedan darse una pasada por las redes sociales también. Creo que las mujeres entienden muy bien ese concepto debido a que pasan, o la mayoría pasan por esas situaciones. Entonces la música les llega a ir bien y nosotros estamos muy agradecidos, como dice Lalo, de que, bueno, llegue a las personas, lo reciben de diferentes maneras, sí, pero yo creo que esa es la magia de la música, que a cada quien le pueda servir en el momento, en la situación en la que se encuentre. Sí. Platíquenme de Candyland, creo que justo refleja ese empoderamiento, ¿no? Este nuevo sencillo, pero platíquenme de él. Bueno, Candyland es una canción R&B con toques funk. Es una colaboración también con una rapera increíble, talentosa. Sí, Se llama Milo Queen, es colombiana. Y bueno, básicamente la letra habla sobre empoderamiento, es cuando estás saliendo con alguien y quizás esa persona no conoce tu valor y tienes que demostrárselo de alguna otra forma. Y si no funciona, pues adiós. Bye bye, baby. Es prácticamente esta letra muy, muy empoderada y pues llena de, para que te pueda llenar de fuerza, te pueda llenar de valor y decir, ¿sabes qué? No merezco esto, necesito algo mucho mejor porque yo realmente conozco mi valor. sí, efectivamente también. Bueno, como decía Lalo, con Milo Queen, que es una rapera colombiana, ella es trans, es una mujer trans, y siento que quedó perfecto
esta mezcla con ella, porque con ella se suma ese empoderamiento no solo a las mujeres, a los heteros, sino también ya a las chicas trans. Y la verdad tiene un talento increíble y sus letras también son muy buenas. También recomiendo que la vayan a escuchar. Y bueno, de nuevo, creo que recalcamos muy bien el empoderamiento. En cuanto a la letra, las letras las trabajamos nosotros directamente. Nosotros somos los letristas de estas composiciones en conjunto con los productores. Y bueno, es así como estuvimos realizando Candyland. Perfecto, Mal. Vamos a buscar a Milo Queen. Suena bastante interesante su proyecto, pero Sí. justo cuando, ¿cómo trabajaron este track? No sé si lo trabajaron durante la pandemia, entonces, pues, digo, seguimos en la pandemia, pero en los momentos más complicados de la emergencia sanitaria, o ya lo tenían grabado. ¿Cómo trabajaron este Ya sencillo? tiene un buen. Bueno, nosotros lo escribimos o la primera parte de la canción en enero de 2019, cuando apenas estábamos trabajando tatuaje, de hecho, pero posteriormente decidimos que iba a ser el último sencillo de nuestro EP. En 2020, a mediados de 2020, Milo ya tenía noción de que iba a participar con nosotros y pues él grabó sus voces y no la envió. Prácticamente a finales de diciembre, yo creo, ya tenía el productor esta mezcla realizada. Finalmente en enero grabamos las voces, enero de este año, y listo, el sencillo fue liberado con LP en abril, el 30 de abril. Pero sí, ya lleva bastante Candyland desde que la podíamos escribir. Se ha ido adaptando, se cambiaron incluso, o se adaptaron también nuevas partes de la letra respecto a un drama que por ahí pasó entre los integrantes. Pero sí, ha estado evolucionando bastante Candyland hasta a lo que ahora pueden escuchar. Sí, ya tiene que la habíamos registrado. De hecho, en sus inicios, Lalo tuvo la idea de escribir esta canción. Me dijo, bueno, hay que hacer una canción de una temática de dulces, porque cada canción tiene un tema en específico. También que esté ligado al empoderamiento para que tenga que ver con el proyecto en general, con nuestra imagen, pero también tiene su propia imagen, su propia marca, el mismo sencillo. Cuanto a, si no es bien a la letra, también procuramos que sea un estilo, un género en mezcla con el R&B diferente. Por ejemplo, cada uno de los sencillos tiene un género diferente. Tatuajes, R&B pop, igual que Baby Boy. Y Luces de Neón es una balada R&B y esta última, Candyland, es R&B con funk. Entonces el sello es R&B, pero tratamos de innovar en cuanto a la mezcla con el otro género. Digo, ¿les afectó en algo más allá de lo obvio, la emergencia sanitaria para el proyecto, pues? Sí, en un primer momento. La verdad es que creo que a la gran mayoría de las personas que tratamos de hacer esto fue un golpe bastante fuerte. Pero sin importar esta situación, tratamos siempre de, claro, salíamos con las, tratando de cuidarnos muchísimo, sin exponernos demasiado, pero tratábamos de hacer lo más posible. Durante toda esa pandemia, o la gran parte que aún, claro, está como lo mencionabas, liberamos Luces de Neón, trabajamos también el video musical. Fue difícil, fue muy complicado, pero Bromance nunca deja trabajar. Creo que eso es lo más importante que metido en la cabeza, en nuestra ética de trabajo, siempre, siempre estar generando ideas, siempre estar buscando nuevas alternativas para poder llegar a otra gente y pues nada, llegar hasta trabajando muy, muy duro para llegar al éxito. Sí, como dice Lalo, estuvo la pandemia, es un poco difícil encontrar algunas presentaciones, aparte, bueno, dijeras tú, por lo obvio, no era tan buena idea buscar alguna presentación. Entonces, lo que hicimos fue empezar con a cimentar, adelantar trabajo y también a empezar a ir con una maestra de baile, porque queremos incursionar también en lo que es el baile, es con una coreógrafa. Y estamos, de hecho, muy pronto estaremos bailando Candyland. Perfecto, digo, el EP ya está afuera, es un EP homónimo, Sí. Bromance, pero ¿qué sigue en la agenda del proyecto? ¿Vendrán videos más sencillos, música nueva en un futuro? Sí, por supuesto. Sí. En este momento estamos trabajando el video musical para Candyland. También, ¿qué más?
Bien, bueno, estamos también preparando un acústico del mismo sencillo, estamos trabajando nuestro primer álbum y nada, seguimos buscando también a un tercer integrante. Eso es lo más próximo de momento. Y bueno, la práctica no va a terminar. Nosotros seguimos estudiando cada disciplina, cantando, mejorando las letras y bueno, ahora bailando también. Perfecto. Por favor, compartan sus redes sociales donde podemos estar al tanto del video y demás noticias que tenga Bromance para todos nosotros. Claro que sí, nos pueden encontrar en cualquier red social como Bromance Music y nuestra música está solamente como Bromance en cualquier plataforma digital, YouTube Music, Spotify, Tidal, iTunes, todo. Sí, en todas las plataformas. Bueno, nosotros vamos a dejar esas ligas en la descripción de este podcast para que el público vaya directamente a ellas a consumir su música y su proyecto. Pues algo que quieran agregar, Lalo Gus. Agradecerte más que nada. Sí, Muchísimas gracias claro. por permitirnos este espacio, por dejarnos hablar un poquito de nuestro proyecto y nada, escuchen Candyland. Yo creo que si la escuchan se van a empoderar y van a sentirse muy, muy sensuales. Sí, muchas gracias a todos los que puedan escuchar este podcast y muchas gracias al equipo que nos pudo apoyar con este espacio. Muchas gracias y gracias infinitas a todos. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Lalo Bus, Bromas. Ahí está la invitación para que los escuchemos. Bueno, nosotros estamos a la orden y la invitación a que vayan a dar clic a sus ligas y a sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.